¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién prenden la tele, ya se está jugando. Tottenham contra Boca Juniors. Está habilitado. ¡Tevez! Tevez se la juega solo por el medio. ¡Gran Salvio! Tiene un cañón en el pie, impresionante. Cómo le pega con violencia a la pelota. Un gol tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión y una ejecución impecable. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Y vuelve a recuperar el balón. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida. ¡Dentro del arco! ¡Y vuelve a meterse en el partido! Cerraba ese gol. Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Heung-min Son. Heung-min Son buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Fernández intenta un pase al vacío. La saca fuerte hacia arriba. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al área. Gran corte justo a tiempo. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Marcone. Ali. Sissoko. Ali. Sissoko. Jara. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Reynoso. Sissoko. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Almendra. Salvio. Busca atacar por el lateral. ¡La juega profunda!
Tremendo corte, impecable, era peligroso. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. No puede hacer pie. Se la pasa al arquero. El arquero la manda lejos. Ali. Se la saca de encima. ¡Qué contra tienen, por favor! Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien puso ese balón! Justito llega el corte. La pelota salió y es saque lateral. Salvio. Tevez. Es falta, amigos. Tiro libre. A ver si aprovechan esta última ocasión. A ver qué pasa. Tevez. ¡Qué pedazo de atajada! Y el arquero es fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Arriba con los puños, gana el arquero. Jara. A ver quién va. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. 1-1 en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Boca Juniors ya se marcha al vestuario para el descanso. 1-1 el marcador. Boca Juniors pone en juego el balón y se reanuda el encuentro. Boca hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Almendra. Gran pase a través de la defensa. Dyer. Sissoko. Dyer. Sissoko. Kane. Intenta. Atención, que ya le pegó. Aleja el peligro con ese despeje. Qué buena pelota le pusieron. Va por abajo. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Tira el centro. Tottenham recupera la pelota y busca adelantarse. Tiro libre por esa dura falta. Dyer ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno.
Esta es clara. Puede pegarle. Jara. La saca lejos del área. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Ali. Kane. Izquierdos. Le saca la pelota y corta la jugada. ¡Qué pase tan horrible! Jara. ¡Son! Tevez. Se perfila para recibirla. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Fernández. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí va. Saca el centro. Jara. Lucha por no perderla. Forzaron saque desde arriba. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Tiene otra chance. A balón detenido. A ver si la aprovechan esta. Intenta alejar el peligro de su área. La juega larga. A ver si llega. Bien puesto ese balón. Cuidado que puede terminar en gol. ¿La aguantará? Ahí va el disparo. Todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Recibe el pase en el área. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Sissoko la tira lejos de su campo. La juega profunda y le pega al arco. ¡Gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol. No se achicó, encaró. Frente al arquero, mano a mano, una notable definición. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a hacer el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles en el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival.
Atención, que puede convertir. Le da de ahí. Brillante el arquero, espectacular. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Villa, ahí está, puede ser el gol. Se fue muy arriba del arco. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. 5-4-3-2-1. Señoras y señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. En el fútbol nunca hay que confiarse. Hoy quedó demostrado. Después de tener el partido en bandeja, terminan llevándose una derrota durísima. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Una derrota que deja muchas dudas, muchos interrogantes.
¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el majestuoso estadio Luis II, en el Principado de Mónaco, la sede de uno de los equipos más importantes. Falta, 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 infracción, tiro libre. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buena chance para la contra. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. ¡Qué salida en falso, por favor! Cuidado que puede patear. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro se armó en el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Qué bien se demarcó por afuera. Balón de nuevo hacia adentro. Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. Bakayoko. Glick. Adrián Silva. Depay. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. La tira larga cerca del área. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Adrián Silva. La juega hacia arriba. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Intenta un pase al vacío. La juega profunda. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Depay. ¡Le pegó! La pelota acaba de pegar en el palo. Adrián Silva. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Gran corte, intercepta y gana el balón. Quedó solo, mano a mano, puede ser. Le da de ahí. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olympique de Lyon! Enorme gol, con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Vuelve a jugarla hacia adentro. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego.
Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. La manda perfecta con sutileza. Es un pase que rompe la defensa. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Depay. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Esta puede ser. Gran pase a través de la defensa. La saca fuerte hacia arriba. No, no. La jugada queda a la nada. No llegan al área. Hay que buscar por otro lado. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Depay. Bakayoko. Abre muy bien la defensa con este pase. Aprovecha la posibilidad. Me parece que después de esta nos vamos al descanso. Aleja el peligro por ahora. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Mónaco se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaban sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Y arranca la contra. Se mete en el área, pues, ahí va el disparo. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de 2 goles. Una contra letal. No le dieron tiempo a nadie. Un contraataque de manual. Un ejemplo de cómo pasar de defensa a ataque en segundos. El técnico debe estar muy satisfecho. Esto está 2-0. Y por ahora no hay reacción del rival. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. La tira larga cerca del área. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre.
chocan de nuevo contra la defensa. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Lucha por no perderla. Adrián Silva. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor de... ¡Impresionante disparo! La juega bien hacia adelante. Salen de contragolpe. Se esfuerza y sigue avanzando. Centro al corazón del área. Jelson Martins gana el balón trabando abajo. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. La juega profunda. Recibe el pase en el área. Atención, que puede comer. Gran oportunidad. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido. Increíble. Depay juega el balón hacia atrás. Y vuelven a empezar. Dispara al arco. Otro impacto. Gran salvado del arquero. Impresionante el arquero. Enorme respeto para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Adrián Silva. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Viene con pelota dominada y la pica. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Jelson Martins quedó enganchado. Offside. Jelson Martins. ¿La aguantará? ¡Dentro al arco! ¡Palo! ¡Reventó el arco! La juega bien hacia adelante. Reine Adelaide abre la defensa con un pase entre líneas. Esta es una larga carrera. Se mete en el área. ¡Puede estar el gol! Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Intenta un pase al vacío. Saca el remate. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. ¡Qué bien le hicieron! Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. El partido está 3-0 ahora. A ver esta. Chance clara de gol. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Rómpanse las manos, señores. Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. Más allá del desvío, que fue clarísimo. El gol se lo... Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Se quedó con las ganas de festejar. El que controla es Jelson Martins. Es un pase que rompe la defensa. Metió el disparo. Buscó el palo derecho, pero el balón se fue. Thank you.
Jemerson. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Impactante goleada, lluvia de goles. La tenencia de la pelota se la dieron a su rival y esto la aprovecharon con contundencia en el marcador. Una goleada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Tottenham contra Mónaco. Lo Celso. Tottenham intentará marcar la diferencia con su rival. Contanos algo más del equipo. A vos te hablo, sí. La Torre, a vos. Es un equipo al que le gusta jugar de contraataque. ¡Qué
Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Tottenham sorprende desde el arranque. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Alderweireld. Benchoder. Le ponen el cuerpo para moverlo. Alderweireld. La tira hacia adelante. Lo Celso. La tira lejos de su campo. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Balde. Adrián Silva. No puede hacer pie. Aquí está recibiendo Kane. ¡Sí, Soco! Sigue avanzando a pesar de la marca. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Dyer. Kane. Heung-min Son. ¡Kane! La saca fuerte hacia arriba. Sánchez intercepta justo a tiempo. Esta es clara. Puede pegarle. Le pega desde ahí. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Se la saca de encima. Dyer vuelve a ganarla. Intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Estaban totalmente entregados. De milagros acaban de salvar. Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Gelson Martins tira un pelotazo largo. Dyer abre el juego por la izquierda. Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. La saca fuerte hacia arriba. Adrián Silva, la tira lejos de su campo. Benchoder la juega por la derecha. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Dyer. Heung-min Son. Sissoko. Pica el balón. Kane. Adrián Silva. Balde. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente.
Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Mónaco, todavía... Tiro libre, dice el árbitro. Falta, tiro libre, nada que discutir. Bakayoko, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Benchader, lucha por no perderla. La juega bien hacia adelante. Kane se lleva el balón. Keita. Adrián Silva. Bakayoko. Y chocan de nuevo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. A ver si sorprenden con alguna jugada preparada. ¡Loris! ¡Loris! ¡Brillante el arquero francés! ¡Estupendo estuvo Loris! Bakayoko recupera la pelota. Lo Celso. Adrián Silva. Lo Celso. Avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Demasiados pases interceptados por errores propios. ¡Le pegó nomás! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Lucas Moura. Jorge, la juega hacia arriba. La abre al sector izquierdo, buen pase. Atención, va al centro. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! Abre la defensa con un pase entre líneas. Jorge. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No te equivocás. Los delanteros no bajan para dar una mano. Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. Le ponen el cuerpo para moverlo. Heung-Min tiene mucha facilidad en el slalom. Buen uno contra uno. Es muy habilidoso. Cuando arranca de esa manera es una pesadilla para los defensores. Pone primera y hasta el arco no para. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Balón largo por arriba. Lo Celso. No puede hacer pie. Traba, lucha y gana el balón. Decide abrirla por la derecha. Lucha por no perderla. Adrián Silva. Benchader. Ahí va, puede tirar. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Lo veníamos anunciando, así está el cambio.
Mete la pierna y gana la pelota. Dyer. La tira lejos de su campo. Kane. Abre el juego por la izquierda. Juega la pelota y la pica. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Se eleva y cabecea. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Parece que tenemos un final inolvidable. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Le da de ahí! ¡Extraordinario arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. La saca con los puños. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Balón de nuevo hacia adentro. Glick. Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. Jorge. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Gran corte, justo a tiempo. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. El pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Fue un partido muy entretenido, muy intenso en las áreas. Al final, la diferencia fue tan solo de un gol. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Tuvieron un rendimiento defensivo bastante flojo, sobre todo por el sector central. En cuanto el rival se dio cuenta de los huecos que había en esa zona, empezó a explotarlos. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. A los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Paris Saint-Germain contra Madrid. Madrid es un equipo que puede complicar a cualquiera. Contanos algo de este equipo, Diego. Es un equipo difícil porque agarra la pelota y no la ves más. Toca y toca en la mitad de la cancha y no se desespera. Si no puede entrar, toca para atrás, vuelve a empezar. Es clave la presión de los delanteros para impedir que salgan con claridad. Neymar, es un pase que rompe la defensa. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Cuidado, atención, que ya le pegó. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Pase largo buscando a lo de arriba. La saca fuerte hacia arriba. Abren la pelota con ese pase a hueco. ¡Pero qué hermoso cabezazo! No la pudo meter de cabeza. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Se la saca de encima. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Aprovecha la posibilidad. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Gran pase a través de la defensa. Cross buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. La saca fuerte hacia arriba. Allí está quedándose con la pelota. Meunier intenta un pase al vacío. Busca el hueco. Casemiro la tira lejos de su campo. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Benzema intentó la individual con una corrida impresionante. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie iba a decir nada. Kurzawa abre la defensa con un pase entre líneas. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Benzema! Paris Saint-Germain termina salvándose de manera increíble. Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. ¡Cavani! ¡Y prueba de nuevo! Es falta, amigos. Tiro libre. La juega profunda. Meunier vuelve a ganarla. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va. La agarró genial. Aquí está. Otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival.
¿A dónde la metió, Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. París Saint-Germain amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Berratti. ¡Cuidado que saca el remate! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Fútbol enorme, se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Cavani es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Cuatro goles ya convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para este muchacho? Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¿Vendrá otro gol a partir del córner? ¡Cabecea, puede ser! Se va desviada junto al palo izquierdo de la pelota. La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematara incómodo. Benzema mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Neymar. ¡Qué impacto! Cerquita del palo derecho, pero aquí no ha pasado nada.
Es un pase que rompe la defensa. Le pega desde ahí. Así se protege el arco. Y chocan de nuevo contra la defensa. ¿Qué contra tienen, por favor? Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Cavani. ¡Cavani! Defensores, que se los devore la tierra. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Paris Saint-Germain ha redondeado una primera mitad casi perfecta. Mostró un rendimiento parejo, sólido en todas las líneas. Estuvieron certeros de cara al gol y compenetrados para cuidar su arco. El técnico debe estar muy satisfecho. Con esta terrible goleada, no sé cómo van a salir a jugar la segunda parte. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Cavani. Edinson Cavani. Ahí va, puede tirar. Impecable atajada. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Balón dominado por Benzema. Y arranca la contra. Intenta un pase al vacío. Firme la defensa. Dentro del arco. Ya casi estaban festejando el sexto gol. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Neymar. Mbappé que la maneja. ¡Neymar! ¡Qué buena atajada! ¡Estupenda! Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. Hazard. Marquinhos. Recupera la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gran pase a través de la defensa. ¿La aguantará? ¡Neymar! ¡Excelente el arquero! Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. ¡Benzema! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Cavani recibe con peligro. ¡Está habilitado!
Córdoba lucha y gana el balón. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Benzema. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Intenta un pase al vacío. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. La saca fuerte hacia arriba. Se hacen compactos, se cierran bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale, veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Berratti. Paredes. La tira hacia adelante. Edinson Cavani. Casemiro. Fastidio que debe tener el técnico, ¿eh? Son demasiado predecibles. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Modric. Casemiro. Hazard. Isco. Marcelo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Paredes. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran oportunidad. Gol, 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 gol. ¡Gol! La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. Paris Saint-Germain va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Bueno, metieron el gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Le devolvió la pelota, ¡qué regalito! Sigue avanzando. La juega profunda. Cuidado que puede. ¡Impresionante disparo! Esa pelota se fue demasiado alta. Benzema mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Modric. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro.
hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque. Además, desbordaron permanentemente la defensa cuando se lo propusieron. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Se impusieron al rival con pasaje de buen fútbol y temperamento. Parece que el resultado le hace justicia a lo que se vio en el campo de juego. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Madrid contra Paris Saint-Germain. Gran corte, intercepta y gana el balón. Se la saca de encima. Rodríguez. Modric. Hazard. Esta es clara, puede pegarle. Paredes. Meunier. Mbappé. Recibe el pase en el área. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Le pegó al arco! Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo... ¡Rodríguez! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Rodríguez no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Atención, allí va, le da de ahí. Di María.
Kurzawa. Decide abrirla por la derecha. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Marcelo. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. El que recibe es Cavani. ¡Di María! Señoras, señores, este arquero ataca todo lo que le tiran. Qué reflejos para despejar esa pelota. Y con qué calidad. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Rodríguez. Es un pase que rompe la defensa. Edinson Cavani. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Mbappé quedó enganchado. Offside. Cavani. La juega hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Intenta un pase al vacío. Rodríguez. Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Mbappé dispara al arco. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Marquinhos. Paredes. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. Rodríguez. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. El que controla es Di María. Y arranca la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hazard. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Marquinhos. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. Quedó mano a mano, puede estar el gol. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Madrid se pone en ventaja 1-0, amigos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Está habilitado. Le pegó nomás. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima, de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora.
Así vamos, en la segunda mitad del partido. Paris Saint-Germain se fue al descanso perdiendo por un gol. Y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La juega profunda. Meunier. Cavani. Mbappé. Edinson Cavani. Impresionante disparo. Brillante el arquero. Espectacular. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atacar. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! ¡Y ahora! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Paredes lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Recupera, vuelve a tener la posesión. Rodríguez. Es un pase que rompe la defensa. ¡Rodríguez! Fue buena la intención, pero no acertó el arco. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Berratti. Paredes. Busca a los delanteros con un pelotazo. Intenta un pase al vacío. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Traba, lucha y gana el balón. Edinson Cavani. ¡Cavani! Por favor, también erraron. Paris Saint-Germain se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Es de manos. Marcelo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Lindo espacio encontró por ese lateral. Tremendo impacto con la cabeza. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Berratti la tira lejos de su campo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buena chance para la contra. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Neymar. Edinson Cavani. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate.
Busca al delantero. A ver si lo encuentra. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Ander Herrera. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La tira larga cerca del área. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. ¿La juega bien? ¡Cavani! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido, en el momento justo. La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Marcelo. Ojo que la defensa está mal parada. La orden del árbitro, se ha terminado el partido, se ha terminado, amigos, la fiesta del fútbol. El partido termina empatado, pero nadie tiene por qué irse disconforme. Hubo momentos de mucha emoción y de interesante fútbol. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Como dicen algunos, cuando no podés ganar, no es malo empatar. No era el resultado que esperaban, pero seguro que habrá varias cosas positivas para rescatar. Como siempre, Diego, impecable tu análisis y a usted.